cumple en cuanto a lo que es la entrega de premios del salario. Uno que tiene unos cuantos domingos en el lomo y por ahí tiene cuestiones como esta, ¿no? De que a través del periodismo podamos compartir una cena como esta. Para uno es un honor, realmente, convocar a tipos que han dado tanto por la categoría, que uno dice, qué merecido lo tiene el primer puesto y el campeonato, por el esfuerzo, por lo que representa la categoría, porque es un tipo que ha estado siempre poniendo la cara, no solamente por la categoría, sino también a la hora de salir a la pista por el espectáculo. Un gran auto, un auto que tiene ese sonido inconfundible que uno lo pone feliz detrás del alambre, pero fundamentalmente digo esto, logra este campeonato, me lo dijo hace un rato, hace 30 años que había conseguido el último campeonato dentro del automovilismo. Pasaron muchos domingos, pasaron muchas temporadas, pero la perseverancia, la capacidad conductiva y fundamentalmente eso que les acabo de contar, el haber estado siempre poniendo la cara por la categoría, creo que ha sido un combo y una sumatoria de elementos para que hoy estemos reconociendo al campeón del zonal. Yo lo voy a llamar a su hijo Sebastián para que le entregue el trofeo y vamos a aplaudir al campeón 2018 del TC Zonal, el señor Darío Mankovic.